de 9 a 5 al olvido. De camisetas hace que la limpieza de ropero sea fabulosa. Aquí está una que no volverás a usar. ¡No! ¡No, el Capitán Cabriola! ¡Gracias, hada de las camisetas! ¡Es de mi talla! Proyectiles serios. Arruinémosle el día, señor gato. ¡Todo despejado! ¡Dispara! ¡Estás acercándote! ¡En el blanco! ¡No! De medias computarizado. Pero cuando tus medias están flojas, si quieres subírtela, sí, lo sé. Pero eso puedo hacerlo con mis manos. ¡Ja! ¿Por qué quieres ser tan antiguo? Premio de buen ciudadano de tercer grado a... ¡Ay! Cook Burton Berger. En cualquier momento se quedará sin batería. ¡Oh! ¡Menos Mike! ¡Terminó! Qué bueno que he estado ahorrando mi mesada desde que tenía 5 años. Pensé que sería para una bicicleta BMX, no para ventanas con triple refuerzo. ¡Papá! ¿Puedo pedir 6 meses de adelanto de mi mesada? Lo siento, ya te di un adelanto hasta tu último año de la universidad. Pagarás lo que debes trabajando en la tienda de Henry. Si no tienes inconveniente, Henry. ¡Bienvenido, nuevo empleado! Según mis cálculos, solo tardarás 376 fines de semana en pagarme. Trabajando, necesitaré una ayuda los fines de semana en la casa del canje. No sé a quién podría contratar. ¿Cuándo empiezo, papi? ¿Tú? ¿Reemplazarme a mí? Eso nunca va. Bien, es hora de que te enseñe una o dos cosas sobre dirigir el negocio de la familia. Adiós, Coop. Que tengas un gran primer día y por favor no rompas los artículos electrónicos de Kerry. ¿Y a dónde cree que va, señor asistente? ¡Ja, ja, ja, ja! Tu trasero vale 2 centavos. ¿Oh, sí? ¡Te miento tu nariz! ¡Fuego de inspección! ¡Johnny! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? De hecho, yo empecé a...
así que es mi culpa. No necesitas culparte, Coop. Dennis está a cargo. Se supone que te enseña el trabajo. Él lo sabe bien. No más juegos, ¿bien, Coop? Mi papá y yo siempre jugamos cuando lo ayudo en la casa del canje. Eso es porque tu papá no es un verdadero hombre de negocios como el mío. ¿Qué quiere decir eso? Ya sabes, mi papá toma su trabajo mucho más en serio que el tuyo. Mi papá trabaja tan duro como el tuyo. Trabajarás un fin de semana extra para pagar todas esas etiquetas. ¡Ja! Y Dennis, me debes una semana de mesada. ¡Ja! Y no más ¡has! ¡Pónganse a trabajar! Bien, Millie. Regla número uno del canje. Nunca les dejes saber cuánto te encanta lo que ellos tienen para canjear. Ay, ¿qué quieres por esa maravillosa pintura? Tengo que tenerla. Lo que quieras es tuyo. Esa pintura es horrible, Patty. Los perros no pueden jugar billar. Te daremos por ello un par de viejas botas talla 14. Olvídalo, niña. Fue agradable no hacer negocios contigo. ¿Qué estás haciendo? No te preocupes, Patty. Regresará. Ay, esa pintura se había visto tan elegante sobre la repisa. ¿De qué talla dijo que eran las botas? ¿Enderezador de pepinillos? Anotado. ¿Plancha de guantes musical? Anotado. ¿Aparato para pulir verrugas computarizado? Anotado. Hay un pedido para un enderezador de pepinillos. ¿Tenemos alguno? Sí, ya lo creo, señorita. Oye, ¿a dónde se fue? ¿Dennis? No me culpes a mí, solo estoy verificando. Coop me dice todo lo que hay. Estaba aquí hace un momento. ¡Basta! No quiero oír más excusas ni ver cómo se echan la culpa. Pero llega a faltar un solo artículo más y tú serás despedido. ¿Yo? Pero soy tu hijo. No puedo despedir a Coop. Me debe demasiado dinero. ¡Dennis! ¿A dónde fue el recolector electrónico de mugre de los pies? El enrollador de cera de oído a baterías también desapareció. ¡Vaya! ¡Cielos, Millie! ¿Cómo lo hiciste? Estoy abriendo una nueva tienda en un lugar llamado China. Y también tengo inversionistas esperando para franquicias de mercados emergentes. ¿Qué tal suena la casa del canje australiana? Creo que mejor vamos un poco más despacio, Millie. Oh, tienes razón, Patty. Tú debes ir más despacio. Canjear es un juego para personas jóvenes y ahora que estoy a cargo, puedes retirarte. ¡Ahí está! ¡Señor Gato! Algo me dice que no está puliendo verrugas ni enderezando pepinillos. ¿Qué estará tramando? Apuesto que usa los aparatos electrónicos para reconstruir esa cosa que destrozamos. Mejor voy a investigar, pero... Más vale que no estén tonteando viendo DVDs en los monitores de seguridad. ¿Dónde está Coop? No es hora de su descanso. Él está, en el baño. ¡Que se dé prisa! Porque me volví a sobrepasar con la salsa picante casera de la abuela. ¡Oh, necesito entrar ahí rápido! Que creí que era el único. Aquí vamos otra vez. ¡Retrocede, señor gato! Tengo un recolector electrónico de mugre de los pies y no temo usarlo. Tendrá que trabajar gratis hasta que tenga la barba blanca. Gracias por encontrar todo y decir que lo rompiste. Tú salvaste mi trasero de 2 centavos. Eso es lo que hacen los amigos. Esa pintura me llega hasta el alma. Lo hace, ¿no es así? ¿Qué dices si te canjeo esa pintura por Coop?
pero... Está bien, añadiré las joyas y el oro, pero esa es mi oferta final. Trato hecho, lo habría cambiado solo por la pintura elegante. Tal como yo lo veo, Coop vale mucho más que una pintura. Vaya, gracias, papá. Es decir, esa pintura era bastante fabulosa. ¡Te engañaron, papi! ¡Ese era tu fondo de retiro! Oh, bueno, tendré que seguir canjeando. Bien, y ahora que Coop volvió, ¡renuncio! ¡Eres una carga para mí! ¡Vamos, señor gato! ¡Los grandes negocios son aburridos! ¡Vamos a jugar a tomar el té!